la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. En Leopoldo Fernández, tres catines. Aníbal de Mar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Tercer ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted de salud? Oh. Hoy me siento hecho un cañón. ¿Con bala o con pólvora sola, nada más? ¿Por qué usted me hace esa pregunta, secretario? Pues para saber si el cañón se dispara. Bueno, pues, si usted cree que no dispara, póngase 5 pesos de multa. Esa es una salda, nada más. Salda. Entonces usted quisiera oír un buen disparo. Sí. Así, con plomo, póngase 150 pesos de multa. Ese es un cañonazo, ya. Ay, señor juez. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí hoy. Tenemos el problema de un robo. ¿En qué consiste ese robo? Es un director de orquesta que acusa a un individuo de haberle robado sus instrumentos. ¿Y anda lo complicado en ese instrumenticidio? Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! Aquí como todos los días. Bueno, buenas tardes, señor. Muchas gracias, señor juez. Siga llamando, secretario. ¡Renecito Caldeira y Escoviña, alias El Curro! ¡Presente! Y el sector abandonado de la luna, que abandona por la noche a su mamá, se comió 14 kilos de aceituna, y además café con leche con coca. Y me colocan 50 pesos más, ¡150 más! ¡Y párese allí! ¡Y lo vengo! ¡Y párese allí! ¡Atrevido venir aquí a venir aquí a jugar! Y usted también póngase 50 pesos multa que le dijo, ¡cha, cha, cha! Sí, póngaselo. Yo no estaba haciendo esto. Póngase 50 pesos. Y siga llamando. José Candelario, tres patines. ¡A la reja! ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasa, cabrón? No, no, ¿qué le pasa? No, ha llegado yo, como para llegarle eso. Sí, ha llegado. Sí, tengo letra para usted, tengo letra para usted. ¿Letra para mí? Sí, sí. ¿Qué letra tiene para mí? Saludo, óigame, fusivo. ¿Para qué? Que yo sé que usted lo va a recibir, vaya, con beneplácito. No sé de qué se trata. El hermano suyo estuvo conmigo allá en el cabaret donde... No. ¿Cabaret de qué? Tuvo es que... ¿Hermano de qué? Hermano suyo. No, señor, que cantaba conmigo antes. No, señor. Tú lo niegas, pero es que ese señor es muy distinto a mí. Ya lo sé. Y si anda junto con usted, peor. Bienvenido, dile a... ¿Y cómo no lo trajo? ¿Eh? ¿Cómo no lo trajo? Sí, no, yo lo tengo afuera, ya estoy afuera esperándome. ¿Lo está esperando? Digo, dile a mi hermano que digo yo, sí, que te solucione este problema. Yo le aseguro a usted que no está ahí afuera, porque si está ahí afuera, un vigilante que me lo traiga, que le voy a echar 60 días. No, yo no lo sé, yo le digo, pero él me dijo a mí que mientras tú estés aquí, que él, óyeme, que es seguro que él no entra para acá. Me dijo él. Me dijo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Pues lo primero que pasa, señor juez, es que yo no estoy dispuesto a tolerar que se abuse de mí. ¿Y qué es lo que le sucede a usted? Bueno, porque la señorita Nananina quiere que yo le devuelva los instrumentos musicales que le compré a Tres Patines. Pero yo pagué mi dinero por ello. Y si son robados, por la culpa no es mía. Sí, que usted le compró unos instrumentos a Tres Patines, sí, que sí, él se lo había llevado. Sí, señor. Sí. Entonces, ¿fue usted quien se lo robó a Tres Patines? ¿Eh? ¿Qué le pasa? No. ¿Dónde estaba? ¿Eh? ¿Dónde estaba? Aquí, estaba aquí. Yo estaba aquí. ¿Y cómo estaba pichiflando y mirando? No, chico, porque es que uno oye cosas que oye, me río, chico. Yo no he robado nada. ¿Quién fue quien dijo
Yo quiero saber cuál fue esa lengua literina, oye. ¿Qué literina? La lengua literina. Viperina. ¿Eh? Viperina. Mira, es el mismo señor. No, señor, que se dice así. Ok, me dijo que yo me robé solo de su mano. Lo dice el acta. ¿Qué? El acta. ¿Qué acta? La que se levantó cuando sucedieron los hechos. Ah, se levantó. Sí, señor. ¿Pero qué? ¿Se había caído antes el acta? ¿Cómo que se cayó? ¿O dijiste que se levantó, chico? No, señor. Usted no entiende. ¿Quién entiende? Es que levantar y escribir un acta es lo mismo, levantarlo o escribirla. Ah, escribir y levantar quiere lo decir mismo, lo mismo. Lo mismo. Ah, chico, me lo habría dicho antes. Me lo habría dicho. Sí. Habería dicho. Sí. Lo que pasa es que Tres Patines no sabe lo que es gramática castellana. ¿Y entonces por qué gramática hablo yo? Pues la gramática analfabeta, que es lo que es usted. ¿Analfabeta? ¡Analfabeta! Es un insulto ese. No, no es un insulto, a usted no es insulto. Sí. Y vamos a dejar esta discusión. Dígame, Tres Patines, ¿usted no se robó los instrumentos? ¡No me robé nada! ¡No me grite! ¡Me he sudado 20! ¿No me entiende? Hombre, chico, es que el acta esa tiene que estar equivocada de todas maneras, chico. No, señor juez, todo lo que dice esa acta lo sostengo yo. Tres Patines me robó los instrumentos para venderse de acá a Rudecindo. Dios, esa tremenda, chico. ¿Qué dice usted a esa acusación, Tres Patines? Es inverídica, chico. Es inverídica. Mi señor, chico, eso no es así. Si es que yo he cambiado, chico, hasta de vida en mi vida, chico. He cambiado de vida en su vida. Sí, señor, porque yo me he llevado por los consejos tuyos y todo. ¿Cuál es el cambio? Mira, antes yo, por ejemplo, me escribía a las 3 o las 4 de la tarde. Sí. Y ahora yo me escribo todos los días a las 7 de la mañana, me escribo yo. Se escribe y va y echa la carta. No, que me escribo, chico, todos los días. Me despierto, oye, y a las 7... Ya estoy, vaya. Ya lo entiendo. Sí. ¿Usted lo que quiere decir? Que antes se levantaba a las 3 de la tarde y ahora se levanta a las 7 de la mañana. ¿Qué? ¿Y tú no me dijiste a mí que escribir y levantar era lo mismo? ¡Me lo dijiste! ¡Cuando se trata del acta! ¡Pero no de una persona! ¡Ah, está bien! Y vamos a proseguir. Usted es el perjudicado en este negocio, no se hace de los siglos. No, señor juez, la perjudicada soy yo, que soy la directora de la orquesta. ¿Me diga? ¿Qué orquesta la que dirige usted? La orquesta de la gratuita de la raza, señor juez. Sí, le decimos así porque nosotros tocamos de gratis, no cobramos nada. ¿Me diga? ¿Ustedes tocan de gratis? Tocábamos gratis, señor juez. Ahora no podemos tocar ni gratis. ¿Por qué? Porque Tres Patines se robó los instrumentos y se los vendió a Rudecindo. Atrévese que lo dice ya eso, chico. Pero es que el acta lo dice. Y lo dice él y lo dice el acta. Abochorno que me hace pasar a mí, chico. Abochorno, ¿verdad? Rudecindo, sí. ¿Es cierto que Tres Patines le vendió los instrumentos a usted? Sí, señor. Sí. De manera que esos instrumentos son míos. ¡Mío! Yo no devuelvo nada. Ninguno siquiera. ¿Usted lo devuelve si yo se lo ordeno que lo devuelva? No, señor. Si a mí no me devuelven los 250 pesos que yo le pagué por ello, no devuelvo nada. Pero mire, y decir, usted no se da cuenta de que eso es castigado por la ley. Usted no puede comprar nada que sea robado. ¿Sí? Las cosas malas vidas... No se puede hacer eso. Ah, no puedo hacerlo. Bueno, pues a pesar de todo eso, no devuelvo más. No devuelvo. Bueno. Pero yo no le he dicho a usted que no. Que tiene usted que devolverlo. Sí. Que lo manda al derecho. Bueno, aunque lo manda a la izquierda, no lo devuelvo. Pero no costó mi dinero y no lo devuelvo. Repatele. ¿Ah? Mire, yo en este momento esas casualidades que tengo no me siento benévolo. Me siento así, no sé. Sí, la recomendación del hermano... No me hable de mi hermano, como vuelvo a indignarme. Está bien. Hágame el favor, hable usted con Rudecindo. Sí. Dígale que devuelva esos instrumentos. Que le devuelva. Hable usted. Una gestión particular mía. Sí, hágame el favor. No quiero que el señor de Mendoza... ¡Rude! ¡Vamos para el café! Me lo arregla aquí. Yo te veo la semana. Me lo arregla aquí. O si no, vamos a seguir el juicio. Sí, está bien, espera. Dígate, calla, que yo no quiero que tú te oigas esto.
Porque tú eres la acusatriz aquí. Eres la acusatriz aquí en este negocio. Oye, hermano mío. ¿Por qué tú tienes esa terquedad, chico? ¿Por qué tú te cierras hacia la banda, chico? ¿Eh? ¿Por qué tú no le devuelves esos instrumentos a su dueña? ¿Ok? Y así tú complaces al señor B. Después ella te devuelve, ¿verdad? Ah, pero bueno, vamos por partes. Sí. ¿Tú me vas a devolver a mí los 250 pesos que yo te pagué por los instrumentos? ¿Qué dijiste? Que si me vas a devolver los 250 pesos que te pagué por los instrumentos. Cierra ahí. Óyeme. Yo no lo pude convencer. Está cerrado la banca, pero de una forma estúpida. Es un bombillo eléctrico, si le entra aire se cubre. No quiere, ¿no? No quiere, chico. Bueno, después lo vamos a convencer. Sí, yo creo que sí. ¿Y esa orquesta suya era buena, Nananina? Sí. Buenísima, señor. Hola, buenísima, de mala para atrás. ¿Cómo de mala para atrás? De mala para atrás, chico. Eso es una mentira de esa, señor. Es que era muy buena. Sí. ¿Es verdad eso? Mira, oye, fíjate si es mala la orquesta esa. Ya está en el papel de música ahí. 40 compases de descanso. ¿Cómo 40? Sí, chico, ¿tú sabes para qué es eso? ¿Para qué? Para que los músicos aprovechen y se escondan, porque es cuando empiezan a tirar la calabaza y los tomates y los plátanos verdes, tú te demuestras. Sí. 40 compases, mire si son buenos. Hombre. Venga acá. ¿Y usted tomaba parte de la orquesta de la señora? Sí, yo era el único músico bueno que había ahí. ¡Ah, usted era el único músico bueno! Yo era el que tocaba la clave. Bueno. Era que tocaba la clave. Yo toco, vaya, hay quien toca instrumento de cuerda, sí. Otro toca instrumento de metales. Sí. Y yo instrumento vegetal en la mano. Vegetal en la mano. Claro. ¿Y cómo es que si usted tocaba la clave solamente, usted se llevó los otros instrumentos? ¿Cómo lo llevé? Sí. Ah, chico, pues como que en la orquesta esa no se ganaba un solo centavo. Sí. Compadre, entonces yo le dije a la directora que desgraciadamente es la doña Elda. Sí, no haga le dije yo a alusiones ella. No. ¿Eh? Hable conmigo. Sí, no, sí. No, ella no me haga ilusiones. Yo sé no, que alusiones, no haga ilusiones. Entonces yo le dije a ella, mira, Nananina, yo tengo otro orquestero ahí que me contrata y me paga 25 pesos diarios. Sí. ¿Comprende? Y si ella me paga la misma cantidad, me quedo contigo. Se lo dije yo a ella. Sí. Si no, me voy con el otro que pero te hago. Se lo dije a ella. Te lo dije, yo no te lo dije. Sí, me lo dijo. Es cínica, chico. ¿No? Que sea cínica. ¿Cómo es cínica? Que diga la verdad. ¿Cómo le va a decir cínica? Cínica. Cínica. Sí, señor. ¿La misma cosa? No, señor. Ah, bueno. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue eso, que yo la llamé. Contestación ir su pato. Ahora mismo en el momento. Oíste, dime. De lo que yo te dije que hay otro orquestero ahí que me contrata para darme buen dinero semanal. En esta orquesta se trabaja por amor al arte. ¿Ah, sí? Si a usted le interesa el bimetal, váyase con él. Está bien. Oíste, luego no te quejes. No te quejes luego. Yo no me puedo quejar ni ahora ni luego, señor. A mí no me duele nada. Está bien, pero fíjate la forma que yo te estoy hablando, mi esposo, para que luego venga la. Hermano, Ave María, ¿qué es eso? 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 ¿Q
Llegaste ahora. Ya, hermano, tú sabes que está bien. Sí, no, él me trata bien. Y ahora cuando yo le diga que te saludé a ti... Dame una manita aquí en la orquesta, hermano. ¿Qué pasa esto? Vamos a tener que terminar esta misma quincena. No, yo termino esta misma noche. Toda la recomendación que me hizo el hermano tuyo, hable bajito. Y en la familia. En la familia. Sé que es mi hermano gemelo. Sí, porque si fuera un hermano así, que no fuera gemelo, pero sí, que los dos nacimos juntos. Sí, yo lo sé. Me lo dijo, me enseñó los retratos tuyos de cuando era muchacho. Pero mire, usted sabe lo que yo hice por ese hermano, que yo no puedo hacerlo. Le he comprado una finca, sí, en cuya finca le he puesto 17 vacas. Me lo dijo, pero le había dado dinero hace poco. Sí. Hace poco. Y le di dinero y le dije, no salga de aquí, porque a él le gusta mucho la rumba y el canto. Pero él no compró nada más que 4 vacas, el importe de las otras era la que se estaba debiendo. Me lo dijo él. No me diga nada. Usted cree que yo le digo porque yo soy amigo tuyo. Pero usted cree que hay derecho a hacerme eso. Usted sabe muy bien que yo en esto, que yo soy un hombre respetuoso, que usted sabe que eso es mío. Claro, sí, eso refleja en usted su personalidad, sí, y su cosa. Que pero eres de los voluntarios. Él canta y canta bonito. Sí, no sé. Oye, me cantó allí en la orquesta conmigo un número y me aplaudieron y todo. ¿Sí, no? Sí, y después, tú sabes que después, vaya que...
nos fuimos. Sí. Fuimos para otro lado y empezó cuando se metió, óyeme, ya tú sabes, cuatro competimos. Óigame. Cantaba la lágrima negra, eso que le gusta, le encanta. No, es que nosotros lo contábamos a Dios. Sí, él andaba con una compañerita así, una muchacha, sí. Una amiguita así, que se borrachó la muchacha. Sí. Y era la mujer y se la metió la óigame. Me estoy acordando de esa canción que se dice Lágrima Negra, que la cantábamos los dos. Me lo dijo, que tenían ustedes una guitarra y todo. Sí, sí. Que dice, aunque tú hayas echado en el abandono, aunque tú has muerto toda mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, en mi sueño te colmo. Un sueño, ¿verdad? En mi sueño te colmo. De bendición, siento la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro aunque no sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres ver, papá, yo no quiero sufrir de qué. Digo, me voy y vendrá yo que me cueste el morir. Tú no quieres dejar, mamá. Yo no quiero dejar el morir. Digo, me voy y vendrá aunque me cueste el morir. Cosa más grande. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa? ¡Agarra ese hombre ahí enseguida! ¡Deténgalo! Yo agarraré a mi hermano en el agente. Y yo te voy a agarrar a mi hermano. ¿A quién va a agarrar? ¿A quién va a agarrar? ¿A quién va a agarrar? Atrevido. Venir a hacerme eso a mí aquí en el juzgado. Y óigame esto que le voy a decir. Como yo lo vea a usted junto con mi hermano. Sí. Usted se la va a tener que ver conmigo. ¿Tú no me puedes prohibir eso a mí, chico? Se va a tener que ver conmigo. No me lo puedes prohibir a mí, chico. Lo voy a agarrar por la calle. Por mi madre que te voy a agarrar, chico. ¿A quién va a agarrar? A este, a este. A este, digo, a ti te quiero, por madre que me quiero. A ver. ¿Cuál fue la respuesta de Nananina cuando usted le dijo que tenía un trabajo remunerado? Ah, el cabaret, le dio del cabaret. Bueno, yo se lo dije a ella, entonces ella hizo así, tú sabes, fue una forma muy un poquito despectiva que me dijo ella. Dice a mí, óigame, aquí se toca por amor al arte. Si a usted le gusta el vil metal, váyase con él. Y eso fue lo que hice yo. Así que eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. ¿Fue así, señora? Sí, señor Luis, lo que has dicho es toda la verdad. Ajá. Ah, bueno. Y entonces fue lo que yo hice yo, irme con el Bill Metal. Se fue con el otro de la orquesta, de la otra orquesta. No, señor, chico, no, no. Con el Bill Metal. ¿El Bill Metal que le pagaba usted, el otro director de orquesta? No, chico, con el Bill Metal que había en la orquesta de Nananina. ¿Cómo con el Bill Metal que había en la orquesta de Nananina? Sí, porque eso fue lo que yo entendí cuando ella me dijo a mí que me fuera con el Bill Metal. ¿Comprende? ¿Eh? Entonces yo fui allí donde estaban los instrumentos puestos, ¿te das cuenta? ¿Eh? Vi la trompeta, dije, esta es de metal, sí. Me la llevo. Los platillos de metal, ajá, me lo llevo. Ajá. Y me fui con el Bill Metal de la trompeta. Y se lo vendí a Rudecito en 250 pesos. ¿Fue así o no fue así? Así que nada más de la trompeta y los platillos. Sí, era lo único que había de Bill Metal. Sí, lo único que se el piano no me lo pedí. Y la cara suya no es de metal también. Me la llevé junto con el... Ya sé que se la llevó. Y el platillo y sí. Y la cara. Sí. Por eso es que Rudecindo me tiene que devolver los instrumentos, señor juez. Muy bien, yo te los devuelvo a ti. Pero primero me tiene que devolver mi tres patines los 250 pesos que le di por los instrumentos. Si no, no lo oigo. Momentico, Rudecindo. Óyeme, yo tengo la manera de solucionar esto, ¿eh?
Sí. Vaya con la venia de la sala. La venia de la sala. Oye, que vaya, si Lucía me da el permiso, ¿no? ¿Cómo? Si Lucía me da el permiso. ¿Qué Lucía es? Usted, chico. Lucía. ¿Eh? Lucía, Lucía es nombre de mujer. Ah. Lucía es nombre de mujer. ¿Y Lucía? Lucía no, Lucía es, soy yo. Es bien, la investidura. Está bien, con el permiso tuyo. Pero lo tiene. Pero no, pero hágame el favor de tener un poquito más de respeto. Sí. Con el permiso. Me está diciendo ti, Lucía me está diciendo tuyo. No. Suyo. Con el permiso de su señoría. Sí, señor. Su señoría. Usted lo está tiene. Está bien. Usted lo tiene. Ver, ¿tiene la venia? Aquí se puede arreglar esto, Rudecindo, si tú no fueras como eres tú, chico. Mira, óyeme, mira, tú le puedes devolver los detrimentos. ¿Qué detrimentos? Los instrumentos. Sí, los detrimentos a Nananina. Ella queda conforme y tranquila, ¿te das cuenta? Entonces, ella te devuelve a ti los 250 pesos que fueron el producto de la venta. Comprende, ya ustedes no están conformes. ¿Conforme? Ajá. Sí. Entonces yo lo apruebo a usted. Sí. ¿Y usted queda conforme? Ya, chico, la conformidad, chico. Bueno, muy bien, venga acá. Yo voy a dictar sentencia. Sí. Tome nota del secretario que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Los instrumentos robados, por lo que la ley me enseña, tienen que ser reintegrados a su legítima dueña. Sí. Y usted, por su robo enorme para su satisfacción, cumple un mes en la prisión y así yo quedaré conforme. ¡Cosa más grande!